Cheque, crédito o efectivo. Efectivo. Y haga el recibo a nombre de Ribos Jacks, Tuscan. 788. Muy bien. ¿Me llevas a desayunar? No puedo. Bosco me está esperando. Hola, Vincent. Mamá, ¿dónde están mis pasadores? Hola, estaban tesoro. Sobre la mesa de la cocina. Pues no están, ya he mirado. ¿Quieres un café? ¿Hoy no vas al cole? Mi padre viene a buscarme. Me llevará al edificio nuevo y a almorzar. Mira bajo los cojines del sofá. Ya llega media hora tarde. ¿Va a presentarse? ¿O ese hijo de puta la dejará plantada como la última vez? Prepararé café. No tengo tiempo, cariño. Mamá, no están en el sofá. ¿Dónde pueden estar? No sé. Ponte los azules. No quiero ponerme los azules. No hacen juego. ¿Has mirado en el cuarto de baño? He mirado en todas partes. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? ¡Que los encuentres! Mamá, hazme caso. Está bien, tesoro, está bien. ¿Qué? Papá está a punto de llegar. Sí, claro, yo no voy a estar lista. No puedo retrasarme. ¿No te retrasarás? Sí, que me retrasaré. Oye, escucha, antes de que llegue papá, podemos encontrarnos juntas. Está bien, cariño, tranquila. ¡No! Está bien, está bien. Nos encontraremos juntas, tú y yo, las dos juntas. Tranquila, no llegará antes de que los encontremos, te lo prometo. Vuélvemelo a llenar. ¿Cómo te llamas? Wayne Grove. Tú eres Michael, ¿no?
desviar al primer carril. Estamos a 300 metros. Preparados. De acuerdo. Allá vamos. Ya han dado la alarma. 3 minutos. ¡Apartaos! Quedan 80 segundos. Atrás. Atrás. ¡Atrás! Listillo. ¿Ves esa mierda que le sale por las orejas? No pueden oírte, joder. Tranquilo. ¡Maldito hijo de puta! $1.600.000. 40 centavos por dólar. 640.000 para ti. 150 por adelantado. Te daré el resto en 3 días. ¿Sabes de quién son? Acciones e inversiones Malibu. De Roger Van Zandt. Tiene bancos en las Caimán.
Dirige las inversiones de muchos narcotraficantes, cosas así. ¿Y qué? Pues que le ha robado sus bonos al portador. Estará asegurado. Exacto, cobrará el total de la aseguradora. Es un jugador, puede que vuelva a comprarnos sus bonos por un 60% de su valor y así él ganará un 40%. Si se los vendes a él, sacarás 320.000 más para mí. Inténtalo. Ha llamado Kelso. ¿Qué quería? Ha planeado un golpe, quiere que le eches un vistazo. ¿Para qué quiero sus golpes? Tengo los míos. No hay peligro y es de 8 cifras. Mañana a las 9. ¿Qué ha pasado hoy? No preguntes. A 4 manzanas de aquí, en la calle 22, entre Figueroa y Flower. La han incendiado, lo han quemado todo. Armas, ropas, todo. Los asesinos huyeron. Estaban en nuestra frecuencia. Se presentaron aquí poco después de que nosotros llegáramos. Robado en Fresno hace 2 semanas. La furgoneta amarilla es de Whitehead, robada anteayer. ¿Va a llevarlo usted, teniente, o lo dejamos para la división? ¿Crees que ellos están preparados para hacer un trabajito como este? Lo llevará, robos y homicidios, sí. Tenemos a 3 motoristas que vieron a unos hombres enmascarados. Estaban lejos. En cambio, aquel hombre que está junto al monitor estaba más cerca. Ahora grabaremos una... ¿Ha identificado a alguien? No, se escondió, pero les oyó hablar. Muy bien. ¿Qué tenemos? Verá, según el hombre de la tele, un tipo habló más de la cuenta. Un bocazas. Sí, alguien llamó a un guardia listillo. ¿Listillo? Sí. Verás, imagino que este tipo intentó coger la pipa que llevaba escondida en la funda del tobillo, ¿vale? Y desde aquí, bang, 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 y cayó ahí. Este otro tipo tiene lo que aparenta ser una herida de doble cañón en el esternón. Pólvora alrededor de las heridas de la cabeza, hueso chamuscado, a quemarropa, seguramente ejecutado. Se han llevado 1.600.000 en bonos y han pasado del dinero en efectivo. Porque no tuvieron tiempo, iban a contrarreloj. Por tanto, conocen nuestro tiempo de respuesta a un 211. Estaban en nuestra frecuencia, lo inmovilizaron, entraron y escaparon en menos de 3 minutos. Este es un buen sitio. Hay buenas rutas de escape. 2 autopistas a menos de 500 metros. ¿Videocámara de tráfico? Seguramente inhabilitada, pero compruébalo. ¿Reconoces el modus operandi? ¿El modus operandi? Solo sé que son buenos. En cuanto pasó a ser un caso de asesinato en primer grado para todos, tras matar a los 2 primeros guardias, no vacilaron y se cargaron al 3er guardia, porque... ¿qué importancia podía tener? ¿Por qué dejar a un testigo vivo? Con cualquier pretexto, esos tipos aprietan el gatillo. Etiqueta esto. La carga dirigida. La carga dirigida indica que son técnicamente competentes. Lo suficiente como para ir en busca de más. Empecemos por examinar robos recientes de alta envergadura que nos hayan desconcertado. Si le pasas listillo como alias al FBI, te darán un listín completo. Aún así, hazlo. ¿Quién mueve los bonos al portador? Comprueba a los peristas habituales. Tú y yo comprobaremos a Cuzumano y Torena. Tú ocúpate de Goldstein y Alfaro. Bien. Tú quédate con los forenses. Y de la unidad de explosivos, quiero saber el explosivo. Con un poco de suerte, será exótico y podremos localizar la venta. Saca la mano del bolsillo de ese hombre, Rachel. Hola, Vincent. ¿Alguien quiere tarta? No, nada. Ya puedo hacerme la... Tengo que ir al baño. Tenía que hacerlo, tío. Iba a dispararme. Tuve que hacerlo.
¡Dios! Su parte está en el coche. Ya he repartido la pasta para darle su parte completa. Porque quiero pagarle y deshacerme de este hijo de puta ahora mismo. Vale. ¿Dónde está el resto? Eso es todo. Estás demasiado guapa para salir. Podría hacértelo ahora mismo. ¿Dónde está? He pagado lo que debía a los corredores. Habrá más dentro de un par de días. Vamos, llegaremos tarde. Ya, venga. Tienes que estar bromeando. Cariño, no merece la pena correr ese riesgo por 8.000. El riesgo ha de estar a la altura de la recompensa. Vámonos. Coge tu abrigo. Es inútil hablar contigo. Eres un niño en fase de crecimiento. ¿Qué significa eso? Significa que no progresamos hacia adelante como verdaderos adultos viviendo nuestras vidas porque estoy casada con un yonki jugador que no me escucha. Charlene, súbete al jodido coche. ¿Puedes decirme qué pinto en esta mierda de situación? ¿No lo sabes? ¿Qué quieres de mí? Deja la cartilla del banco y las llaves del coche en la cocina cuando te vayas de aquí. Bueno, nos vamos y me voy yo solo. Es otra mierda, pero Dominic se iría conmigo. Eso ni se te ocurra. Dime que Alberto Arena me ha llamado. ¿Alberto Arena ha llamado a Vincent? No. No. Ha llegado el informe. El explosivo era DAIEX, una carga dirigida lineal utilizada en derribos, pero puede obtenerse con un permiso de conducir en Nevada, Arizona, Nuevo México. Demasiado común para localizar la venta. Eso es estupendo. Ni se ha presentado. Te hemos esperado hasta las 10:30. Dime, ¿ese tipo tiene alguna idea de lo que le está pasando a la chica? No lo sé. Jodido capullo. ¿Ella está bien?
Se ha pasado todo el día en su cuarto. Así que no, no está bien. Ni yo tampoco. He preparado la cena para nosotros hace 4 horas. Cada vez que intento crear un ambiente cálido entre nosotros, tú lo estropeas. Oye, tengo 3 cadáveres tirados en una sucia acera cerca de Venice Boulevard, Justin. Lo siento. Siento si el maldito pollo está demasiado pasado. ¿Café, señor? Por favor. ¿Podría pasarme la leche? Gracias. ¿Qué ha comprado? ¿Qué? ¿Qué está leyendo? Un libro sobre metales. Por tensiones en el titanio. ¿A qué se dedica? ¿Por qué se interesa tanto por lo que leo y lo que hago? Le he visto en la tienda de vez en cuando. ¿En qué tienda? Genesis e Ingalls, trabajo allí. Si no quiere hablar conmigo, no importa. Siento haberle molestado. No era mi intención ser grosero. No la he reconocido. Trabajo en metales. Soy vendedor. Me llamo Neil. Yo soy Iri. ¿Te gusta trabajar allí? Claro. Me hacen un descuento y hay una sección sobre mi especialidad. ¿Cuál es tu especialidad? Diseño gráfico. Hago membretes y logotipos por la noche y la tienda es solo un trabajo momentáneo. ¿Para quién lo haces? Un restaurante. Diseñé sus cartas y una pequeña carátula de disco. CDs. He hecho 2 hasta ahora. ¿Estudiaste para eso? Sí. Fui a Parsons. ¿Dónde está Parsons? En Nueva York. ¿Y cuánto hace que estás aquí? Hará 1 año. ¿Te gusta? Si sigo aquí es solo por el trabajo. ¿Vives en este barrio? No, vivo más arriba de Sunset Plaza. Es una especie de... Es una casita alquilada. Está algo destartalada, pero tiene una vista realmente preciosa. ¿Qué me dices de ti? Vivo por aquí. Eso tiene mucha gracia. Cuéntame, ¿de dónde es tu familia? Son escoceses irlandeses. Emigraron a Appalachia a finales del siglo XVIII. ¿De dónde eres tú? De la zona de la bahía. ¿Tu familia sigue allí? Bueno, mi madre murió hace mucho y mi padre no sé dónde está. Tengo un hermano en alguna parte. Seguro que tú tienes una familia unida. Sí. ¿Verdad? Tienes razón.
ciudad de las luces. En Fiji hay unas algas iridiscentes que aparecen en el mar una vez al año. El efecto allí es el mismo. ¿Has estado allí? No, pero algún día iré. Sí, claro. ¿Viajas mucho? Sí. ¿Y eso te hace sentir solo? No es que me sienta solo, estoy solo. ¿Y tú? Muy sola. Se suponía tío. Que anoche tenías que llamarme. ¿Dónde coño has estado? No podía librarme, Vincent, ¿entiendes? Acusémosle de violar la condicional ahora mismo. Yo te hago favores y tú me los haces a mí, ¿no es así? Vincent, escucha, te lo juro, pasé toda la noche fuera, tío. Me oculto como uno de esos tipos ganadores del flamingo. ¿De qué hablas? Eso no tiene nada que ver conmigo. Me lo estoy montando súper bien, tío, dejando pistas y esas mierdas para ti. Soy un bailarín, tío, ¿sabes? Eres un embustero. Ayer busqué tu culo todo el día. Yo odio buscar a la gente. Tío, eres un junkie del speed y has vuelto a las metanfetaminas. Tío, ¿dónde está tu empatía, hermano? Es a causa del abuso la empatía de las drogas. Fue ayer. Hoy me estás haciendo perder el jodido tiempo. Vincent, tío, oye. ¿Te has enamorado? Dime, ¿te enamoraste anoche y te fuiste a alguna parte? Vincent. Cuéntame eso. ¿Entiendes lo que te digo? Me lo tragaré. Vincent. ¡Albert! ¡Dime lo que sabes! Vincent, yo... ¡Dime lo que sabes! Te lo juro, mi hermano, tío, mi hermano Richard va a hablar contigo. ¿He oído, Richard? Él hablará contigo. ¿Richard? Va a encontrarse contigo, tío, esta noche. No estará aquí, ¿verdad? No, te verá esta noche. ¿Esta noche? ¿Y por qué no ahora? Verás, se lo imploré porque sabía que tú vendrías esta mañana. Esto ¿sabes? Es un montón de mierda. No, te lo juro. Ha dicho que no. Porque está en Phoenix. Escucha, tío. Cuando llegue a Phoenix, te lo juro. Se estará levantando. Quizá me deje una nota justo en la puerta. Esta noche es lo mejor que puedo hacer por ti, tío. ¿Sabes? Te verá en el BJ en Alvarado. A eso de las dos. Ve allí. Tú también. Vincent, yo no puedo ir, tío. Tengo cosas que hacer, Vincent. Tengo sitios a donde ir. Ve allí. ¡No me hagas perder mi jodido tiempo! ¿Qué es? Es un banco.
Hace un depósito en efectivo los jueves para distribuir a todas sus sucursales. Ya. Para cubrir las nóminas de los viernes. Así que los jueves, la agencia central tiene el cofre lleno. ¿Cómo entramos? Directo, por la puerta de entrada. ¿Cuántos hombres? Cuatro, tres más un conductor. Entráis, os tiráis al suelo y salís. ¿Y quieres 100.000 por adelantado contra una tajada del 10%? Ajá. Me suena a un golpe suicida. Si le daran las alarmas, tendré que largarme antes de que llegue la pasma. ¿Y qué sacaré? Activarán tres sistemas de alarma de atraco. Dos telco y un inalámbrico. Pero las señales no llegarán a ninguna parte, porque la noche anterior os meteréis y trucaréis la computadora del sistema de alarma para que este y las grabadoras de vídeo se apaguen justo antes de que entréis por la puerta. ¿Planos arquitectónicos y de ingeniería eléctrica? Ya lo tengo todo. Los esquemas y las tarjetas van directamente al CPU. ¿Cuánto calculas? 12,1, 12,2 millones. Acepto. Enhorabuena. Ahora, para darte una idea de dónde provienen mis estimaciones. Nadie sabía que la mercancía fuera tuya. De todos modos, recibirás el total de la compañía aseguradora y nos vuelves a comprar los bonos a 60 centavos por dólar y te sacas un beneficio de un 40%. Es una operación sin riesgos y todo el mundo gana. De acuerdo, trato hecho. Bien, porque no habrá porcentajes si alguien se pone nervioso con esta historia. Ya. Haz que tu hombre me llame y arreglaremos un encuentro. Sí, de acuerdo. Ha sido un placer hablar contigo. ¿Vas a tratar con esos tipos? Sí que hay rumores en la calle de que a mí se me puede robar. Voy a matar a esos hijos de puta. Dile a Harry que me traiga las hojas de cálculo de las Canarias. En realidad no es una estimación, son cifras exactas. Este es el movimiento de líquido del banco durante los dos últimos meses. ¿De dónde has sacado la información? Te llega. Estas cosas vuelan por el aire. Envían la información, la reparten a los cuatro jodidos vientos. Solo hay que saber cómo hacerte con ella. Y yo sé cómo. Sí, aquí está. 13,9 millones. Lo he aceptado. Bien. ¿Qué te había dicho? Toma. Trato cerrado. Llama a Hansan y recoge el dinero. ¿Qué tal es? Es un hombre de negocios. Bien. Chris está en mi casa. ¿Qué ocurre? Cosas entre marido y mujer. Dejaré que duerma la mona aquí. ¿Qué te ha pasado? ¿Cuándo vas a comprar muebles? Cuando tenga un momento. Charlín va a dejarme. ¿Por qué? No hay suficientes filetes en la nevera. ¿Y qué has hecho con la pasta? Las Vegas, la Super Bowl, me han limpiado. ¿Cuándo vas a buscarte una mujer? Cuando tenga un momento. ¿Tienes un lío con alguien? Nada serio. ¿Y ella lo tiene? No. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. No sé qué estás haciendo. Recuerda lo que Jimmy McElwain en el patio solía decir. ¿Quieres hacer trabajos en la calle? No te ates a nada. No admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. ¿Lo recuerdas? Para mí el sol nace y se pone con ella, tío. ¿Sí?
Está bien. Hoy recogemos un envío en efectivo de Van Zhang. Luego le doy un depósito a Kelso para lo del banco. ¿Banco? ¿Qué banco? ¿Qué pasa con lo del platino? ¿Está al caer? Lo haremos, y luego el banco. ¿Quieres comer algo? Sí. ¿Estás bien? Claro, cariño. Sí. De verdad. Te creo. Me portaré bien. Te veré luego. ¿Tú eres Olenko? Soy Don Bridan. Grierson, mi oficial de la condicional, me dijo que viniera, que tenías un empleo para mí. Supongo que sabes de qué va todo esto. Sí, soy muy bueno con la parrilla. Bien, te felicito. Aquí limpiarás los lavabos, fregarás platos, recogerás las mesas y vaciarás la basura. Si me lo pones difícil, te acusaré de estar drogado, borracho o de robar. Y te haré volver por violar la condicional. El 25% de tus propinas me pertenece. Son las reglas del juego. Llama a Grierson para que te lo confirme. Cámbiate allá atrás. ¿A qué estás esperando? ¿Acciones de inversiones Malibu? Sí, con Roger Van Zandt. Se supone que debo recoger algo. Dame tu número y enseguida te llamarán por otra línea. 8181336089. Podríamos aplicar esta cantidad, es suficiente. Sí, sí. En cuanto a la propiedad esté lista para ser tasada, deberíamos discutir los porcentajes. Diga. Tengo un paquete para ti. Hay un autocine en Centinela. Mañana a las 2:30. Vale, que solo vaya un hombre. ¿Quién era ese tipo? Nadie. ¿Quién cojones? ¿Quién era ese tipo? No es Tengo nadie. Que saber quién es. ¿Quién es? No es nadie. Mira, escucha. Oye, es un vendedor legal de licores al mayor de Las Vegas, Alan Marciano. Chris va a hacer las paces contigo. Demasiado tarde, ya estoy harta de él. ¡Cállate! Este es el trato. Le darás a Chris una última oportunidad. Después de eso, si él la caga, yo mismo te financiaré para que te establezcas en lo que quieras y donde tú quieras. Dominique irá contigo. Y mi palabra cuenta. Pero ahora mismo vas a darle a Chris esa oportunidad. Arréglate y vete a casa. Arréglate y vete a casa. Ya te liquidarán con esas gilipolleces. No serás tú. Entra él solo. Déjale pasar. Vale, entendido. Irish eyes are smiling, I'm up while in the house of pain is pumping, start jumping, freaking, funkin'.
Vincent. Albert. Vincent, este es mi hermano Richard. Richard Vincent. Richard, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tienes para mí? Antes de empezar siquiera con eso, hay una banda que está robando Porsche en toda la zona de las playas, ¿vale? Bien, alguien debería visitar este fin de semana la parte trasera de un bonito taller que hay en Irvine. Y podrían encontrar dos turbos y un fugitivo de la policía. ¿Intentas deshacerte de la competencia? Sí. ¿Eh? Soy un buen ciudadano. Y yo, el pato Donald. ¿Tienes algo que contarme o qué? Escucha esto, primo. ¿Cómo sé que si yo te cuento lo que tú necesitas saber, luego harás lo que yo necesito que hagas? Richard, tío, Han es un tipo legal. Siempre hacemos negocios juntos. Yo no soy tu primo soplón de mierda. Y lo sabes porque yo lo digo. En cuanto oiga, ¿qué coño tienes que contarme? No, tío, ¿te das cuenta de lo que estoy haciendo? Podrían matarme por contarte esta mierda. Por pasear a tu perrito. Vale, tío. Hay un tipo con el que estuve encerrado en Folsom. Cumplió un par, 2 o 3 años. Salió y me tropecé con él. ¿Y qué? Verás, es un tipo al que le gusta la acción. Bueno, si no me hubiese dicho nada, yo no hubiese pensado nada. Pero aquel tipo me soltó un rollo insistiendo en que no estaba metido en nada y que no estaba pasando nada y toda esa mierda. Y en ese preciso instante supe que ese tipo estaba preparando un gran golpe. Una información de puta madre. Albert, ¿pero qué te pasa? Me arrastras hasta aquí y me haces perder el tiempo. ¿Viste a un tipo por la calle que era un expresidiario? Eso es. Vaya, estoy asombrado de cojones. ¿Qué quieres por eso? ¿Una placa del FBI? Oye, tío, ¿vas a hacer esa llamada sobre los Porsches o qué? ¿Me tomas el pelo? ¡Vince! En serio, ese tipo listillo no es ninguna jodida broma, tío. Es reincidente y todo. Repite, ¿qué has dicho? ¿Qué? ¿Listillo? ¿Qué significa eso? Listillo, así es como le llama a todo el mundo, listillo. Ah, háblame de él. 1,85 m, muchos tatuajes de talego, lleva un pavo real aquí mismo. ¿Cómo se llama? Cerrito. Michael Cerrito. 33 arrestos desde 1976, 11 por robo a mano armada, 3 condenas, 2 años de una condena de 3 a 5 años en Attica, 3 años en Marion, 5 años en Folsom por una reducción a homicidio no intencionado. Su expediente no se acaba nunca. Muy bien, ¿a quién tengo ahí ahora mismo? A Drucker, Schwartz y a mí, jefe. Dile al servicio especial que quiero vigilancia total, las 24 horas, sin interrupción, día y noche, no cerramos, abierto los 7 días de la semana. Poned micrófonos en su coche, en su casa. Cuando se mueva o se siente en un restaurante, quiero fotos de con quién se mueve y con quién se sienta. Luego los investigáis, si tienen expedientes, lo que sea. Lo quiero todo montado y funcionando antes de mañana por la noche. Pon las manos donde pueda verlas. ¿Qué? Pon las manos donde pueda verlas. Está bien. Yo te diré lo que harás y te diré cómo hacerlo. Ahora solo con la mano derecha. Solo con la mano derecha. Coge el paquete y tíralo aquí dentro. Detrás de ti, a la derecha.
Sí, con Roger Van Zandt. Sí, ¿quién habla? Ya sabes quién soy. Sí, lo sé, lo sé. Envié a un tipo a entregar el paquete. ¿No ha llamado? ¿Todo ha ido bien? Te diré algo. Olvídate del dinero. ¿Qué? Que te olvides del dinero. Bueno, es mucho dinero. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has querido decir? ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando con un teléfono vacío. No te entiendo. Porque hay un hombre muerto al otro extremo de esta jodida línea. Si ibas a llamar. He estado ocupado. ¿Puedo verte? Temía que se tratara solo de una noche, ¿sabes? No, para mí no lo ha sido. Para mí tampoco. ¿Puedo pasarme por ahí? Sí. Te veré dentro de poco. El servicio especial tienen una vigilancia continua y le han pinchado el teléfono. Cerrito se ha paseado 3 veces por delante del depósito de metales preciosos. Platino, plata y oro en barras. Sam y yo creemos que darán allí su próximo golpe. ¿Quién es el solitario? Es la primera vez que le vemos. Aún no lo hemos investigado. Pues hacedlo. Salgan por la puerta de cualquiera que sea el lugar de su próximo golpe, van a llevarse la mayor sorpresa de toda su vida. Yo lo creo. Guapo, es hora de irse. Te he hecho pasar un buen rato, ¿verdad? Oh, sí. Vuelas alto. Eres genial. Estás mintiéndome. Siempre sé cuando alguien está mintiendo. Ah, no te miento. Eres un auténtico cachondo. Un verdadero vaquero de rodeo. Y este ha sido el polvo más excitante de mi joven vida. Pero ahora tengo que llevar mi culo a la calle, corazón. No tienes aspecto de contar la verdad. ¿De qué estás hablando? Tú no sabes lo que es eso. Estás ante el segador implacable.
Bueno, ¿dónde has estado? He estado en Pelican Bay y en Folsom, Malabé. Soy un tipo duro y busco cualquier cosa fuerte. Billy Ricketts me dijo que viniera a verte y por eso estoy aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no llamas a este tipo? Siempre está contratando a gente. Gracias, hermano. Tiene tanta gracia. Nada. Siempre igual. Qué tontería. Desde luego. ¿Verdad? Sois perfectos el uno para el otro. Ten cuidado. No. Conocí a un tipo en la escuela primaria. Se llamaba Raúl, no sé qué. Ese tipo podía cogerse los dedos y doblárselos los unos sobre los otros. Y luego se volvía los párpados hacia afuera. No puedo quitarte las manos de encima. Eso es lo que más me gusta de ti cuando dejas salir la bestia. Woman. Oh, será mejor que sea importante. Por él. Esto es por Raúl. Por Raúl. Por Raúl. Sí, Vincent Hanna. La hemos encontrado así. ¿Qué edad? 16, 17. Lleva aquí unas 6 horas. ¿Cómo ha muerto Rachel? Le han aplastado la cabeza, como a las otras. Hematoma cerebral. ¿Quiénes son? La madre y las hermanas, supongo. ¿Qué coño están haciendo aquí? Alguien de dentro la ha cagado. Conocía a la chica y ha avisado a la familia. Está bien, adelante. Agradable. Cuando compruebe el ADN del semen, mi intuición me dice que se tratará del tipo de siempre. Así que es en serie. Y acabará siendo tu caso. ¿El sheriff de homicidios ha conseguido algo? Aún no. Oh, ¡suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No, no! ¡Oh, Dios mío! Tranquila, tranquila. Cálmese, cálmese. Calma. ¿Dónde está? Vamos, desahógese. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está? Necesito saber qué ha pasado. Supongo que ha sido importante. Dime, ¿por qué no has dejado que Bosco te llevara a casa? ¿Y estropearles la noche a ellos también? ¿Qué ha pasado? Es mejor que no lo sepas. Me gustaría saber qué oculta esa expresión amargada de tu cara. No quiero mezclarte en mis problemas. Vámonos. Tú nunca me dijiste que me mantendrías al margen. Cuando tú y yo nos enrollamos, nena, te dije que ibas a tener que compartirme con todas las personas malas y todas las porquerías de este planeta. Y yo acepté lo de compartir porque te quiero.
quiero, gordo, calvo, con dinero o sin dinero, o conduciendo un autobús. No me importa. Pero tienes que estar presente como una persona normal de vez en cuando. Eso es compartir. Esto no es compartir, son migajas. Entiendo. Lo que debería hacer es volver a casa y decir... Hola, cariño, ¿adivina el qué? Hoy he entrado en una casa donde un capullo yonki acababa de freír a su bebé en un microondas porque lloraba demasiado fuerte y quiero compartir eso contigo. Venga, compartamos eso y al compartirlo conseguiremos... catárticamente disipar toda esa mierda atroz. ¿Es eso? Es un error. ¿Sabes por qué? Porque tú prefieres la rutina normal. Follamos y luego pierdes la capacidad de hablar. Porque tengo que mantener mi angustia. La preservo porque la necesito. Me mantiene alerta, en el filo, donde debo estar. Tú no vives conmigo. Vives entre restos de personas muertas. Siempre filtrando detritos, reconociendo el terreno, buscando huellas de paso, el olor de tu presa, persiguiéndola hasta atraparla. Eso es lo único con lo que estás comprometido. El resto es la confusión que dejas a tu paso. Lo que no entiendo es por qué no puedo romper contigo. Es Lily. Vámonos, cariño. He conocido al encargado. ¿Es él tu jefe? Yo fui a la cárcel por menos de lo que hace ese cabrón. Cariño, podrás... ¿Podrás aguantarlo hasta que te encontremos algo mejor? ¿Podrás hacerlo? No hay nada, por duro que sea, que no pueda aguantar. ¿Por qué sigues conmigo, Lily? Porque estoy orgullosa de ti. Orgullosa. ¿Y por qué diablos lo estás? Vayamos a casa. ¿Qué hacías allí? Esquiaba. Intentaba esquiar. Eso es lo que la gente hace allí. Vas a esquiar, a conocer a gente, a pasarlo bien. ¿Y te lo pasaste bien? No. ¿Por qué no? Me cuesta conectar con la gente. ¿Conmigo no? Bueno, eso pasó sin proponérmelo. Seguramente por eso funcionó. No, es porque estás muy bien. Y di, ¿por qué no me acompañas? ¿A dónde? A Nueva Zelanda. ¿Cuándo? Tendríamos que ir por separado. Pero mi empleo, mi... Tengo dinero, no necesitas dinero. Podrías montar un estudio y trabajar allí. No sé. ¿Qué quieres saber? ¿Estás casado? ¿Qué? Vas y vienes. No, no lo estoy. Soy una aguja que arranca desde cero hacia atrás, hacia el vacío, y de repente... aparece alguien como tú. No me conoces, ¿no? Lo suficiente. Ven conmigo. ¿Qué te ocurre, cariño? No me ocurre nada. Todo va bien. ¿Vendrás?
¿Qué ha pasado? ¿Has olvidado que tu madre iba a recogerte? No. Pues, ¿qué ocurre? Me apetecía estar sola. Está bien, sube, te llevaré a casa. Hola, Mike. Hola, Lore. ¿Qué está pasando? Teniente, señor, el capitán Jackson quiere saber qué está ocurriendo. No está ocurriendo nada. Desocupa la frecuencia. Hay movimiento. Eso es. ¡Larguémonos! ¡Casi estoy! ¡Larguémonos! ¡Ahora! ¡Venga! Lo ha oído. Lo ha oído. Atentos.
Hay uno que sale. Espere, capitán. Vincent no lleva nada en las manos. Ya lo veo. Vamos allá. No hasta que lo diga mi jefe. Vincent, ninguno de los dos lleva nada en las manos. ¿Tú qué crees? Dejadles marchar. ¿Qué dice? ¿Podemos cogerles por ahí? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿De qué va a acusarles? ¿De allanamiento de morada? Aún no han robado nada, no lo entiende. Lo reducirán a una miserable mierda de delito menor, cumplirán 6 meses y volverán a salir. No, ni hablar. No voy a cargármela con mis jefes porque usted les deja escapar. No van a largarse. Eso es exactamente lo que va a hacer largarse. Esta operación es mía. Tengo el mando táctico que sustituye su rango. Van a marcharse de aquí y usted se lo permitirá. ¡Joder! El FBI, ¿de dónde cojones ha salido esta presión? Bueno, puede que tal vez vigilaran el sitio, no a nosotros. Porque ya he sido atracado un par de veces, ¿sabes? Suponed que tienen nuestros teléfonos, nuestras direcciones, que nos tienen a nosotros aquí, ahora mismo, tal como estamos. Todo, suponedlo todo. ¿Cómo le pagaremos aquel solo del banco? Yo lo adelantaré, eso no es un problema. ¿Y qué hay de Van Zandt y nuestros 750? ¿Con el peligro que corremos quieres jugar a la Segunda Guerra Mundial con Van Zandt? No, quiero mi dinero. ¿O es que va a salirse con la suya? Yo tengo más motivos para cargarme a Van Zandt que ninguno de vosotros, pero ahora es un jodido lujo. Nuestro problema es que o robamos el banco o nos separamos aquí. No volvemos a casa, no hacemos las maletas, nada. 30 segundos a partir de ahora y nos vamos por caminos distintos. Y ya está. ¿Chris? El banco se merece el riesgo. Lo necesito. Yo voto por quedarnos y hacerlo. Esa es mi opinión. Yo estoy contigo, Neil, para lo que sea. Lo que sea. No, esta vez no, Michael. Esta vez estás solo. Yo tengo planes. Cuando todo acabe me iré, así que para mí la recompensa puede valer el riesgo. Pero tú tienes a Elaine, que se ocupa de ti. Tienes mucho ahorrado. Tienes bonos del tesoro, propiedades. Yo en tu lugar no me metería en esto. Ya sabes que para mí, la acción es lo que cuenta. Me apunto. ¿Tú? Sí, claro. Adelante. ¡Que les follen! ¡Hagámoslo! De acuerdo, vamos. Tenemos mucho que hacer. Bueno, lo harías. Pueden entrar ahí. Mírenos bien. Disculpe, pero... Tim, ya te llamaré. Esperen. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Eres Alan Marciano? Sí. ¿Y quién coño eres tú? ¿Quién soy yo? Teniente Vincent Hanna, de la policía de Los Ángeles. ¿Los Ángeles? Esto es Las Vegas. No tiene jurisdicción aquí. No sé si saben con quién se están metiendo, pero conozco a personas aquí, ¿vale? La policía de Las Vegas está aquí. Te detiene. Luego te extraditan a Newark con una orden de Nueva Jersey por contrabando de cigarrillos desde Carolina del Norte hace 3 años, o trabajas para nosotros. Así de sencillo. Tú decides. Oh, mierda. Charlene Sherlis. ¿Quién? 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 ¿Eres un jodido loro? La señora a la que decías porquerías por teléfono diariamente la semana pasada. No podéis relacionarme con ella. ¿Y quién necesita hacerlo? Porque vas a subir a un avión hacia Nueva Jersey, capullo. Oh,
tío. Yo solo... ¿Por qué me liaría con esa furcia? Porque su culo es fenomenal. Y tú has metido tu cabeza por él. ¡Bien, hasta el fondo! Jesús. Soy salvaje, ¿no es cierto? Verás, cuando pienso en culos, en el de una mujer, algo me sale de dentro. ¿Qué quiere? Pues, no mucho. Solo quiero a su marido y a todo su jodido equipo. Trabajarás aquí con el sargento Tracker. La carretera de San Clemente y Hermosa. Ajá. Allí es donde pasamos la valla. Ese es el acceso. Bien. Los sistemas de seguridad de por aquí son de chiste. El puente de San Vincent toma ruta de escape número 1. La número 2 es por allí. Anaheim, hasta la 1-10. Bien. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Entendido? Sí. Bien, vámonos. Miraban hacia atrás, en esta dirección. ¿Un depósito de contenedores? ¿Qué? ¿Robo de mercancías? Demasiado visible. Muy poco para ellos. Al lado hay una refinería de petróleo y allí un desguace de chatarra. La refinería paga con talones, ahí no hay efectivo. Y en el desguace de chatarra igual. Puede que vayan a robar tapacubos. Una refinería y un desguace de chatarra. ¿Qué demonios está pasando? Eso es lo que intentamos averiguar. Creía que ya lo teníamos. Eso creía. Tengo una idea de lo que están mirando. ¿Queréis saber qué están mirando? ¿Qué? ¿Ese tipo es listo o solo es listo? Ese equipo es bueno. ¿Sabéis qué están mirando? ¿Qué? A nosotros. A la policía. Chicos, acabamos de ser identificados. ¿Kelso ha cumplido? Sí. Podría construirse un banco con esto. Su apellido es Hanna. Su nombre Vincent. Soborné a un sargento de la brigada contra el vicio. Hanna te tiene cogido. Tiene controlados los coches, la casa de Michael, de Sigerlis, la tuya no. Te ha perdido por las noches. Hanna es un tipo duro, graduado en la universidad, cuerpo de marines. Teniente de la unidad de robos y homicidios. Ha desmantelado equipos duros. Se cargó a Frankie Onder en Chicago. Era un jodido maníaco. Antes trabajaba en narcóticos. Divorciado dos veces. La de ahora se llama Justin. Él es la causa de tanta presión. El de antivicio. Dice que a Hanna le gustas. Cree que eres una estrella. Un experto en esto, un experto en lo otro. Y él ha de serlo para haberse dado cuenta. Tan gracioso como un paro cardíaco. ¿Tres matrimonios? ¿Qué coño crees que significa eso? ¿Que se queda en casa? Significa que es uno de esos tipos que se pasan toda la noche recorriendo las calles. Con ese tipo y tanta presión deberías dejarlo. Correré el riesgo.
ese tipo puede acertar o fallar. Pero tú no tienes opción. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Vayamos al garaje. ¡Justin! ¡Justin! ¿A dónde vamos? Bueno, ¿a dónde vas tú? Salgo. ¿Con quién hablo? Hola, Vincent, soy JJ. Estoy en aire 40. Richard Glover está conmigo. Está en la 105 dirección este, aproximándose al cruce con la 110. ¿Tienes una vigilancia continua? Sí, tengo dos unidades delante y tres detrás. De acuerdo, que me recoja una en la rampa del helipuerto de Vermont. Vamos allá. ¿Cómo te va? ¿Qué te parece si te invito a tomar un café? Sí, ¿por qué no? Sígueme.
7 años en Folsom. 3 en celda de castigo. McNeil antes de eso. ¿Es McNeil tan dura como dicen? ¿Quieres escribir un bestseller sobre prisiones? ¿Quieres volver allí? ¿Sabes? He perseguido a algunos tipos que solo querían joderla para que les volvieran a encerrar. ¿Eres de esos? Debes haber perseguido a tipos muy capullos. Ha habido de todo. ¿Me ves atracando tiendas de licores con un tatuaje en el pecho que diga nacido para perder? No, claro que no. Bien. Yo nunca volveré allí. Pues entonces no atraques. Hago lo mejor que sé hacer, atracar. Y tú lo mejor que sabes hacer, intentar detener a tipos como yo. ¿Nunca has querido llevar un tipo de vida normal? ¿Qué coño es eso? ¿Barbacoas y partidos de béisbol? Sí. ¿Ese tipo de vida normal es la que tú llevas? ¿Mi vida? No, mi vida. Mi vida es un auténtico desastre. Tengo una hijastra totalmente jodida, porque su verdadero padre es un capullo de los gordos. Tengo una mujer con la que estoy compartiendo la cuesta abajo de un matrimonio, mi tercero. Porque me paso todo el día por ahí en las calles persiguiendo a tipos como tú. Esa es mi vida. Un tipo me dijo una vez: no admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Pero si me sigues a mí y tienes que actuar cuando actúo yo, ¿cómo esperas poder conservar un matrimonio? Lo que dices es interesante. ¿Qué eres, un monje? Tengo una amiga. ¿Y qué le cuentas? Le digo que soy un vendedor. Así que si un día me ves pisándote los talones, ¿vas a largarte y dejar a esa amiga sin despedirte? Esa es la disciplina. Eso es poco profundo, ¿no? Sí, es lo que es. Eso valdrá más que los dos cambiemos de oficio. Yo no sé hacer nada más. Ni yo tampoco. Ni tengo muchas ganas de hacerlo. Ni yo tampoco. ¿Sabes? Tengo un sueño que se repite. Estoy sentado en una gran mesa de banquete y todas las víctimas de todos los asesinatos en los que he trabajado están sentadas a esa mesa mirándome fijamente con los ojos grandes como globos. Porque tienen fuertes hemorragias de las heridas de sus cabezas. Y allí están esas grandes personas globo, porque las encontré 2 semanas después de haber sido asesinadas. Los vecinos denunciaron el mal olor. Y allí están, todas ellas sentadas allí. ¿Y qué dicen? Nada. ¿No hablan? No. Es solo que no tienen nada que decir. Verás, solo nos miramos. Ellos me miran a mí. Y eso es todo. Ese es el sueño. Yo tengo uno en el que me ahogo. Y tengo que despertarme y respirar o me moriré mientras duermo. ¿Sabes qué significa? Sí, que aún tengo tiempo. Tienes tiempo para hacer lo que quieres hacer. Así es. ¿Lo estás haciendo ahora? No, aún no. Estamos aquí sentados. Tú y yo como un par de tipos normales. Tú haces lo que haces y yo hago lo que tengo que hacer. Y ahora que hemos estado cara a cara, si estoy allí y tengo que matarte, no me gustará. Pero te aviso, si es entre tú y algún pobre desgraciado cuya mujer vas a convertir en viuda, hermano, vas a palmarla.
Hay otra cara de esa moneda. ¿Qué pasa si me tienes atrapado y soy yo el que te liquida? Porque pase lo que pase, no vas a intrometerte en mi camino. Hemos estado cara a cara, sí. Pero no dudaré ni un segundo. Tal vez sea eso lo que pase. O... ¿quién sabe? O tal vez no nos veamos nunca más. Nos han burlado. ¿Qué? Nos han burlado. ¿Qué es eso de que nos han burlado? Chris esquivó su vigilancia. No habla con Charlene de sus golpes, así que no hay nada que pueda sacarle a Marciano. Acabo de intentarlo. ¿Qué me dices de Cerrito? Lo mismo. Han colocado los transmisores en un autocar para San Clemente. ¿Han burlado toda nuestra vigilancia? Sí, a la misma hora, a las 9 de la noche. ¡He tomado un café con Macaulay hace solo media hora! Os teníamos, pero Macaulay fue al aeropuerto y los helicópteros de vigilancia no pueden sobrevolarlo. Su coche sigue allí. Se ha esfumado. ¿Alguno de vosotros tiene alguna idea de dónde cojones están esos tipos? ¿Has sabido algo de él? Ni una palabra. Y el no saber nada me preocupa aún más. ¿Dónde estará? Hemos contratado a este tipo. Dice que conoce a Macaulay. ¿Cómo te llamas? Wengro. Me llamo Wengro. Ya estoy harto de estar encerrado aquí. ¿Le conoces bien? Hemos dado algunos golpes importantes. ¿Por qué no he sabido nada de él? Probablemente ahora estará muy ocupado, pero es muy concienzudo. Seguro que no se olvidará de ti. Eso me tranquiliza. Hay algunas cosas que yo podría hacer y que te serían de gran ayuda. ¿Reconoces al de la parrilla? No. Folsom, bloque D, en la misma celda que Dobby Roos. Aún no he tenido mi descanso, tío. Es que el Pancho no se han presentado. Ahora saca la basura. Llega a la parte de atrás y luego te tomas tu descanso. Pedazo de mierda. ¡Pedido! ¿Dónde demonios está? Quiero comprobar el lugar donde aparcar el coche. Yo también. ¿Sí? Un momento. ¿Sí? No utilices el móvil. Llámame al 1037-206. Bien. ¿Dónde estás? Los maderos me siguen a todas partes. Los llevo pegados a los talones. No puedo despistarlos.
¿Saben que les has detectado? No, no, se van relevando. Puedo volver a intentar despistarlos. ¿Cómo vas a saber si lo has conseguido? Y si no, les llevarás hasta nosotros. Vete, Aventura, despístalos. Está bien. Lo siento, tío. Lo último que quería era dejarte colgado. Que sepa manejar los escáneres de una radio. Ahora mismo, hoy. ¿Recuerdas cómo va? Sí, hombre, claro. ¿Te enrolla? Tío, ya sabes que me enrolla. Una respuesta, sí o no, ahora mismo. Sí, tío. Joder. Trato hecho. Te esperamos fuera. Algo se quema. ¿Qué se está quemando? ¿Qué se quema? ¿Qué pues, es esto? No sé. ¿A dónde te crees que vas? Acabo de encontrar una primera edición del libro que me tiene. Sí, pero no está en muy buen estado. Y no se detiene ni responde a las comunicaciones por radio. El barco número 184 se llama Jim Bean número 1 y se sospecha que lleva inmigrantes chinos ilegales. Fue detectado el sábado por aviones patrulleros. ¡Levanta las manos! ¡Manos arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Eh! ¡Poneos ahí! ¡Venga, joder! ¡Agachaos! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Las manos a la espalda! ¡Abajo! ¡Agachaos todos! ¡A la espalda! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, estúpido hijo de...! ¡Las llaves! Muy bien, sigan agachados. No queremos herir a nadie. Hemos venido a por el dinero del banco. Su dinero está asegurado por el gobierno federal. No perderán ni un centavo. Piensen en sus familias, no arriesguen sus vidas. No jueguen a ser héroes. Ahora quédense sentados en el suelo y pongan sus manos sobre sus cabezas. Si alguien se marea o tiene problemas cardíacos, puede apoyarse contra la pared. Dame la llave. ¿Qué llave? ¡Chao! Siéntate y no te muevas. Deja que sangre. ¡Al suelo! Thank you.
mirar. No vuelvas a mirarme, abajo, o te mataré. Abajo, abajo. Agachado la cabeza. Abajo. Al suelo. Abajo. ¿Trabajando en un caso de un tal Dean Bacoli? Un confidente Hugh Benny ha llamado respecto a un banco que están vigilando o algo así. ¡Vincent! Banco Nacional del Lejano Oriente, 11:30. Saliendo. Mira. Habrá que cargárselos en el coche. Esperad a que todos estén dentro. Disparos limpios. Vigilad vuestras espaldas. ¡Policía! ¡Apártense! Lo conseguimos, Senil.
banco acabó en un tiroteo en las calles. Claudia Newman, desde el lugar de los hechos, nos da las últimas noticias. Esta tarde este barrio se vio aterrorizado por un atraco a un banco que acabó mal. Con las calles llenas de transeúntes y de niños, policías y atracadores intercambiados. Disculpe, ¿puede atenderme? Sí, un momento. Atraco, persecución y finalmente muerte. Un barrio de Los Ángeles se ha visto hoy conmocionado por un atraco a un banco que acabó en homicidio y horror. Michael Cerrito es uno de los cuatro hombres implicados en el atraco al banco, señorita, que murió en el asalto. También ha resultado mortalmente herido otro atracador, Donald Breeder, que murió de múltiples tiros, señorita, de bala durante el largo tiroteo con la policía. Vale, sujétale. Tranquilo, eso es. Eso es. Ya está. Muy bien. Dime. Ha perdido mucha sangre y sufre una conmoción. Voy a darte frascos de morfina para el dolor, ¿vale? Inyecciones subcutáneas. ¿Diagnóstico? El mayor daño es en los tejidos, lo cual es bueno, pero se ha fracturado la clavícula. ¿Podréis descansar? 6-7 horas. ¿Nada más? Nada más. Quítate la camisa. ¿Qué? Que te quites la camisa. Mi hija me la regaló para el día del padre. Me importa una mierda quien te la haya regalado. Chris. ¿Eh? Oye, Chris. Escúchame. Nate vendrá a recogerte. Te sacará de aquí y te llevará a su casa. ¿Dónde está Charlene? Tenemos que largarnos de aquí. Hemos salido en las noticias de las 6. Hay que largarse de aquí. No pienso irme sin ella. Piénsatelo bien. Te veré en casa de Nate. ¿A dónde vas? Tengo que averiguar si también han chivado nuestra ruta de escape. ¿Quién ha sido? ¿Quién no estará allí? Trejo. Te veré en casa de Nate. ¿Diga? Hola, ¿aún me quieres? Pues ven aquí ahora mismo a buscarme, a Dominic y a mí. ¿De acuerdo? De acuerdo, nena, de acuerdo. Estaré ahí dentro de 2 horas, ¿vale? ¿De acuerdo? Está bien. Maldito seas, Chris, maldito seas. Ya estás volando a Los Ángeles. Claro. ¿Qué lo has hecho? ¿Qué ha pasado? Me obligaron. ¿Quién es? ¿Dónde está Ana? Está muerta. Como Michael y Bridan, el tipo que te sustituía. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Tenía a Ana. ¿Quién la tenía? Wingrow. ¿Wingrow? ¿Él solo? ¿Para quién? ¿Quién? El otro, para el que trabajaba. Vansan. ¿Vansan? Sí. Vansan. ¿Estás seguro? Vansan. ¿Le dijiste cómo pensábamos escapar? Creo que no, Neil. Venga. Llamaré a un médico. Voy a salir. No siento nada. Ya no se ha ido. Se ha ido. No me dejes así, Neil. Por favor, colega.
por el móvil. Usa una línea segura. Es uno nuevo. El tipo vive en Hillside, Terras Encino, 10725. 10725, de acuerdo. ¿Y Chris? Está conmigo en mi casa. Después, Waingrove, ¿de acuerdo? ¿Tienes tiempo? Conseguiré tiempo. Y necesito otro plan de huida. ¿Cómo sabes que no vale? ¿Cómo puedo fiarme de él? De acuerdo, lo tendrás. Ve con cuidado. Charlin, sí, Charlin. Drucker tiene una casa segura en Venice para ocultarla. Hay que localizar el coche de Neil. Y cuando solucionemos esto, ponte al teléfono. Alguien en alguna parte intenta ayudarle a huir. ¿No crees que McCauley ya tenía un plan de huida? Claro, pero ahora necesita otro. ¿Te fiarías tú del tuyo después de lo de esta tarde? Ese hijo puta soplón, ¿dónde lo conseguimos? Es un confidente de un poli de robos. Nos dio el soplo sobre el banco. En cuanto a Neil McCauley, ¿cuánto tiempo tenemos? 8 o 10 horas para que se monte otra huida. Después de eso se esfumará. Hasta la vista. ¡Bang! Sobre McCauley. ¿Cómo lo sabías? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo, soplón hijo de puta? ¿Quién? Waingrove, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo diablos voy a saberlo? Que querías dejarlo todo, ¿verdad? Que estabas muerta de miedo, ¿no? ¿Quieres dejarlo? Ahora puedes dejarlo, Charlie. ¿Y qué ganas tú? Yo no necesito ninguna estúpida zorra. ¿Cómo me metí en esto? Tranquilo. ¿Eh? Ya me has oído. Lo he estado pasando mal. ¿Por qué no le ofreces una copa? Ve a ver en la cocina. ¡Que se joda! Será mejor que entres allí y te quedes allí. Dame eso. Soy el sargento Drucker, departamento de homicidios. ¿Quiere llevar a Dominic al dormitorio? Se quedará conmigo. Eso es. Bueno, ¿y ahora qué? Él tiene razón. Si quiere salir, esta es la salida. Pero creo que tendrá que traicionar a Chris. No me diga. Así es. Tendría que hacerlo. Verá, si no traiciona a Chris, sacrificará usted a Dominic. Porque se convertirá en huérfano cuando usted vaya a la cárcel por complicidad, porque no tiene parientes vivos que cuiden de él, y acabará educado por el Estado en hogares de acogida, instituciones juveniles. Luego robará un coche.
Y al final acabará en academias de delincuentes como Chino y Tracy. Jodido de por vida. Ya sabe lo que es eso. Lo ha vivido de cerca. Dominic no ha tenido aún la oportunidad de elegir su vida, pero Chris la tuvo. Si entrega a Chris, saldrá usted limpia. Debería hacerlo. Por su hijo, para poder educarlo. ¿Sí? ¿Y qué más vende? Toda clase de mierda. Pero no necesito venderle esto y lo sabe, porque esa clase de mierda se vende sola. Está bien, Danny. Tracker por la línea 2. Teniente, espera un momento. Teniente, tengo al sargento Tracker por la otra línea. Bien, conéctale a esta. Adelante. Vincent, soy yo. Necesito una respuesta. ¿Qué va a ser? Ya estamos montados. Hará la llamada. Bien. Ahora te cuento lo que tenemos aquí. Hugh Benny ha reformado su depravada vida y se ha convertido en un buen ciudadano renovado. Parece ser que Neil nos fue vendido por un tipo duro llamado Wengro. Wengro solía estar en el equipo de Neil. Luego se fue a trabajar para un blanqueador de dinero llamado Van Zandt. Ahora hay dos unidades en la casa de Van Zandt porque se ve que le han disparado y liquidado esta misma noche. Bien, si Neil va a por otro, será por Wengro. Uh-huh. Wengro acaba de alquilarse una suite en el Airport Marquis bajo el nombre de Jameson. Está allí ahora. Quiero que se lo comuniques a los pagadores de fianzas, corredores, oficiales de asignaciones y chivatos de todo el condado. A cualquiera que pueda hacerlo llegar hasta la calle, desplegad un equipo en el hotel y comprobad sus comunicaciones cada 30 minutos. Porque es muy posible que Neil vaya por él, ¿vale? ¿Cómo te encuentras? Hecho polvo, pero viviré. De acuerdo. Está aquí. Horas máximo. ¿Qué has hecho? ¿Has sido tú? Se trata de lo que no hago. No vendo metales. Hubiera salido bien. Tú ibas a ir después. Ahora se ha estropeado. Tenemos que irnos juntos. Esas otras personas estaban contigo. Mi amigo Michael conocía los riesgos. No necesitaba estar allí. Cajes del oficio. Haz las maletas. ¡Idi! ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué lo has hecho? Todo saldrá bien. ¿Lo entiendes, nena? Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Irá bien. Hay un Camaro en esta dirección. Planta D, plaza 18. Aquí tienes dinero. ¿Cuánto durará esto? 22 horas a partir de ahora. Entonces nos largaremos sin problemas. ¿Cuándo me dejarás marchar? Márchate. ¿Quieres irte? Ahí está la puerta. Podré irme cuando quiera. Todo será diferente. ¿Puedes entenderlo?
Ya está listo. Hola, Vincent. Este es mi amigo Ralph. No me habías dicho que estabas... Oh, Dios mío. ¿Dónde está Loren? En casa de Elizabeth. Oiga, esto no tiene nada que ver conmigo. Lo siento muchísimo. ¿Por qué lo sientes? Siéntate. ¿No te enfadas nunca? Estoy enfadado. Oh. Sí. Estoy muy enojado, Ralph. ¿Sabes? Puedes tirarte a mi mujer si eso es lo que ella quiere. Puedes retozar aquí sobre su sofá. En la porquería de casa posmodernista de tecnología muerta de su ex marido, si lo deseas. Pero no permito que veas mi jodido aparato de televisión. Deja la televisión en su sitio. Yo nunca te he engañado. Pues tal vez deberías haberlo hecho. ¿Debería? En cierto modo, ¿es lo que querías? Oh, sí, hice que Ralph te follara porque así me pongo cachondo. Nuestra situación es absurda. Oye, tal vez yo... ¡Cállate, Ralph! ¡Siéntate! Yo me planteo nuestra situación y llego a conclusiones, pero ¿tú qué haces? Hago lo que debo hacer, sin dañar a nadie. ¡Qué admirable! Ya lo creo. Pero nada es sobre nosotros. Eso es. Puede que yo me coloque con hierba y Prozac, pero... tú has pasado muerto por nuestra vida. Y ahora yo tengo que degradarme con Ralph solo para poder acabar contigo. Pasaportes, cheques de viaje, tarjetas. El avión en la terminal charter del aeropuerto. Hangar 17. El código es 1012. Aterrizará, esperará 5 minutos y después se largará. Pasará la prueba de la agencia federal. El plan de vuelo está autorizado. ¿Dónde está Chris? Se ha ido. ¿Qué? Dijo que se iba por su cuenta. Fue en busca de Charlene. ¿No le trajiste aquí? Sí, le traje aquí. ¿Qué ha pasado? Este es un país libre. Llámame a las 9. Te diré si todo sigue en orden. Está bien. Ya ni siquiera sé qué estoy haciendo. Sé que la vida es corta. Nuestro tiempo depende de la suerte. ¿Quieres largarte? Lárgate ahora mismo. Tú sola. Y a solas decide si me acompañas. Lo único que sé... lo único que sé es que para mí ya no tiene sentido ir a ninguna parte si tengo que ir solo. Sin ti. Y di. Diga. Sí, Vincent. Tengo una posible presa. De acuerdo, esperaré. Vamos, vamos, muéstrate. Sí, hazlo. ¡Tú calla!
Solo un segundo en la terraza. Y todo habrá acabado. ¿Sabes de algún sitio para alquilar por aquí? Sí. En la tienda de Alberiz, en la avenida del, tienen anuncios en la pared. No es él. No es Chris. Unidad 2, aquí comando. Paradle en la calle y comprobadle. 10-4. Este tipo es John Peterson. Identificación válida. El coche está registrado a nombre de Jim Bukowski. Lo he comprobado con la central. Está limpio. Dejadle ir. Entendido. Muchas gracias. Que pase una buena noche. Gracias. Falsa alarma, Vince. ¿Quiere una taza de café mientras esperamos, señora Shigerlis? Sí, me apetece. Sí, ¿qué tienes? No está pasando nada. ¿Sí? Hola, soy Vincent. ¿Qué tenéis? Todo tranquilo. Wencross salió a buscar hielo. Eso es todo. ¿Sabéis qué? Neil se ha ido. Ven. Volando como un pájaro. Vamos, Vincent, ¿cómo lo sabes? Aún tenemos el cebo. Tal vez un poco de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Bon voyage, hijo de puta. Lo has hecho muy bien. Me voy al hotel.
Voy a tomar una ducha y a dormir un mes entero. ¡Mierda! ¡Capullos! ¡Se disparan todo el jodido día! ¡No, pequeña! ¡Tú no! ¿Dónde pueden haberla llevado? Verás, se llama Loren. Loren Gustafsson. Y supone que está aquí con la policía, pero... ¡Ayúdeme! Necesito a alguien que me ayude. ¡Quiero un médico! ¡Rápido, un médico! Está bien, tranquilo. Tu mamá está aquí. Está tomando droga. Estoy tranquilo, no. Haga venir a un cirujano de traumatología y a un cirujano vascular. Se ha cortado las venas. Y además apenas siento su pulso. Tiene la presión muy baja y la respiración también. Van a tener que entubarla. Ya está listo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio? No lo sé. ¿Dónde la ha encontrado? Estaba en la bañera. Llame al doctor Ditch. Pónganle un gota a gota de solución salina. Quiero un compresivo para mantener la tensión y 2 unidades de cero negativo ahora mismo. Preparémosla para el 6. Ha perdido muchas veces. Avísalos de respiratoria. Necesitamos ayuda. Que baje. Tengamos a rayos X preparados para una radiografía postentubación de pecho. Hola. Su hija ha salido del quirófano y está en la sala de recuperación. Sus signos vitales son estables. El cirujano saldrá enseguida para hablar con usted y le contará cómo ha ido. Está bien. Se está recuperando. Ya no es nada de peligro. Se pondrá bien. Todo va bien. ¿Por qué se ha hecho eso a sí misma? ¿Por qué? Mira qué ha hecho. Mira que se ha hecho a sí misma. Tranquila, todo se arreglará. Estoy aquí. No me voy a ninguna parte. ¿Lo entiendes? No me voy a ninguna parte. Soy yo.
El avión está en el aire. Vas bien de tiempo. Tengo cierta información que pueda interesarte. Es algo que me preguntaste, así que tengo que decírtelo. El tipo que buscas está en el Hotel Marquis bajo el nombre de Jameson, si es que aún te importa. Aunque creo que no. Crees bien. Hasta la vista, hermano. Tómalo con calma. Estás libre. Cuídate. ¿Qué ocurre? Nada. Estoy libre. He de ocuparme de un asunto. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Deja el coche en marcha. Enseguida vuelvo. Aquí, servicio de habitaciones. Un tal Jameson ha pedido una toalla y no encuentran su número de habitación. ¿Puede dármelo? Siempre hacen lo mismo. Sí, ya lo sé. 1735. Gracias. Pero no se ha movido, me quedo aquí. Comprobaré las escaleras. Si hay humo, te avisaré. Escalera más cercana. ¿Qué hay de su padre? ¿Quieres que le llame? Está en alguna parte de las sierras. Y te eligió a ti.
escogió tu habitación. Lo que le ha ocurrido no es justo. No, no lo es. Vaya. ¿Hay algún modo de que lo nuestro pueda arreglarse? Ojalá pudiera decir que sí, ¿sabes? Pero al final, es cierto lo que dijiste. Solo soy lo que estoy persiguiendo. No soy lo que tú quieres, Justin. Bueno, vete si tienes que irte. No, me quedaré. No, estoy bien. Puedo llevarlo sola. Pero ten cuidado. Llámame aquí. Hazme saber que estás bien. Lo harás. ¿Sí? Seguridad. Hay un incendio en la tercera planta. Hay que evacuar el hotel. No puedo irme de aquí. Oiga, ¿por qué no me cuenta mejor de qué va la historia? Está aquí, en la 17. Mírame. 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 Vincent, estoy en el vestíbulo junto al hueco de la escalera. ¿Y qué tienes? Hay tres equipos subiendo a la planta 17. Los ascensores están fuera de servicio por la alarma de incendios. Es un caos. Hay gente por todas partes. Bien, 10-4.
que nunca volvería.